Estamos muy contentos de colaborar con el municipio de Carlos Paz en esta primavera sin alcohol, el Día del Estudiante. El predio es hermoso, el escenario es imponente y la verdad que estamos convencidos de que va a ser otro récord de jóvenes que van a venir a Carlos Paz, a esta perla del turismo argentino, como nosotros decimos. Hemos dispuesto también, por eso he venido un poco a sobrevolar, para ver cómo estaba el tema nuestro de prevención de inseguridad. Estamos trabajando en las rutas de acceso, en las autovías de acceso acá a la ciudad, y por supuesto hay 800 policías que van a trabajar en el predio para que los chicos se diviertan como corresponde, que festejen el Día de la Primavera, Día de Primavera sin alcohol y el Día del Estudiante. Esto es lo más importante. Por el momento, ¿cómo viene, ministro, todo desarrollándose en la ciudad? Bien, bien, normal, muy bien. Los chicos, después de mucho tiempo, yo quiero destacar y agradecer a la Municipal de Carlos Paz, Esteban Avilés, con el tema de la primavera sin alcohol. A veces hay que animarse a hacer eso, para decir, che, ¿cuántos jóvenes van a venir menos? Y cada vez vienen más. Y nosotros cada vez en los controles de ruta nos damos cuenta que nadie está llevando algo escondido, alguna bebida, algo, porque los primeros tiempos no, digamos, el decomiso era grande, pero ahora gracias a Dios estamos mejor. Los chicos han aprendido de que lo que hay que hacer es divertirse sanamente, y acá le han preparado unos espectáculos de primera línea. Creo que debe ser esta la mejor fiesta de la primavera y del estudiante de toda la Argentina. Intendente, toda una apuesta una vez más para Villa Carlos Paz, recibir miles y miles de jóvenes, ¿no? Sí, primero agradecer a Carlos el trabajo de la provincia, está todo el equipo de la provincia, la seguridad que brinda este tipo de eventos en el hecho de poder potenciarlos en lo que hace al aspecto musical y demás, pero cuando tenemos una policía con la experiencia que tiene, toda la parte de protección ciudadana, cómo ha trabajado en forma coordinada con la provincia, con los presidentes e intendentes de toda la región, la verdad que es un disparador. Siempre decimos que cuando nos ponen el micrófono después de las fiestas, ¿cuánta gente vino? Y nosotros hemos instalado desde nuestro gobierno es que todo está bien, que el chico que vino, su familia está contenida, que volvió a su lugar. Por eso la columna vertebral de este evento es la seguridad, es un evento sin alcohol, lo cual claramente da un mensaje profundo que los jóvenes saben divertirse en este marco. Y también la gratuidad del evento, ¿no? Que también ha sido una bandera de nuestra ciudad, los espacios públicos son para todos. Y hemos profundizado también en base a la experiencia y la buena relación con empresas, con los segmentos institucionales de la ciudad, tener la mejor grilla posible, un esfuerzo también que es el predio, en lo que hace la accesibilidad, trabajando con el centro vecinal, cambiando las manos en lo que hace la dirección. Pero bueno, esto también es posible y viable con el esfuerzo económico de la provincia. Agradecer a Carlos, al gobernador, que realmente estas fiestas se hacen cada vez más complicadas en lo que hace el acompañamiento del privado. Así que sin estar la provincia presente, para nosotros lo que es la primavera, los Carlos, la apertura de temporada, el Día del Niño, un montón de eventos que realmente trabajamos y que cada vez tienen más contención en toda la región, porque no, ya no es un evento de Carlos Paz, sino también de la región común. Bueno, Chano, otra vez, otro éxito aquí en la fiesta de la primavera en Villa Carlos Paz. Sí, la verdad que buenísimo, estaba muy alta la vara, venía viendo la transmisión y muchísima gente, la gente está hace mucho tiempo, hay que darle un buen show y bueno, creo que hicimos eso. Se cantaron todas las canciones. ¿Qué sentís vos, Chano, ante más de 110.000 personas? Digo, vos ya tenés, estás acostumbrado a esto, pero digo, la cantidad de gente y jóvenes sobre todo. Bueno, son muy difíciles estos shows con mucha gente, porque tenés como muchos grupos de gente que tal vez tenés 10.000, tenés como 10 usinas, no sé, del arte por ahí, después tenés, ¿cómo se llama? 10 plazas de la música por un lado, 10 por el otro. Ves que muchos bailan, ves que bailan unos a la izquierda, te vas para la izquierda, te vas para la derecha. Es difícil manejarlos esos shows. Para mí, siempre apuesto porque nada, vos escuchás, no sé, la consola de monitoreo y atrás hay otro show, ¿me entendés? De la consola de sonido y atrás hay otro show, donde la gente está viendo otra cosa, escucha de otra manera. Así que bueno, para mí lo importante era hacer un show prolijo, hacer cantar a la gente, divertirse, hacerle notar que llegó la primavera y que bueno, que yo estoy acá, volviendo a Córdoba, volviendo a tocar como solista. Tengo un show el 16 de noviembre, donde voy a hacer todas mis canciones y bueno, voy a presentar lo que es para mí mi recorrido como solista, que es corto, pero bueno, que tiene permanentes universos diferentes. ¿Qué experiencia te deja esto como solista, digo, en comparación a cuando vos estabas con la banda? Bueno, me gusta mucho, la verdad que
siento que... ¿Te anima más a vos? Sí, me gusta mucho. La verdad que para mí estos shows son difíciles de hacer, son festivales y uno a veces prefiere... A veces encontrás más sensaciones en un lugar más chico, encontrarte en un estadio, pero también estos shows son desafíos alucinantes donde uno se prueba, el grupo se prueba. Y yo todavía no había hecho con mi grupo un planteo como de estadios. No, porque todavía no me lo imaginaba tocar en lugares así tan grandes. Y por eso estoy súper agradecido con todos la municipalidad de Villa Carlos Paz, con FM Córdoba, porque nada, que piensen en mí, tengo solo 7 temas, empecé hace un año y medio como solista, si bien tengo un background importante de Tan Biónica que hice muchos shows y me permitió recorrer, pero yo la verdad que prefiero olvidarme de eso, sentir que soy una persona nueva y que... Que fue un éxito, convengamos que viniste a Carlos Paz con Tan Biónica hace 3 años. Sí, vinimos hace 3 años, sí. Varias veces vinimos, también muchos éxitos y también me pone como la vara muy alta, siento que me tengo que superar y bueno, voy a tratar de hacer eso, de poder volver a llegar a ese nivel. Y bueno, nada. ¿Qué tenés pensado para el futuro? ¿Otro disco? Sí, ahora va a salir un disco a fin de noviembre con estas 7 canciones y 2 más que tengo. Van a ser 9 canciones a las que le puse mucho, en todas hice un videoclip, para todas pensé como mostrarme de una manera diferente y bueno. ¿Va a un público particular estas nuevas canciones o los que vos siempre apuntas? Me siento como adoleciendo, ¿viste? Como que estoy encontrando mi propia identidad, como que, ¿viste? Busco un poco en uno, un poco en otro, un par de cosas mías que me gustan, unas que no me gustan, las voy sacando. Yo creo que voy a hacer este disco, que lo voy a presentar, y en este disco me voy a dar cuenta de un montón de cosas que no quiero y de un montón de cosas que quiero. Como me pasó con Tan Biónica, no sé, en el disco Canciones del Huracán, que es como el primer disco que es una mezcla de todo lo que hiciste en tu vida. Bueno, esto es una mezcla de todo lo que hay en mi cabeza que no es Tan Biónica. Entonces, yo, claro, soy yo, es todo este cocoliche, pero yo creo que después va a haber otro disco que persiga más algún concepto específico. Chano, la última de mi parte, si tenemos que hablar en el amor, ¿cómo estás, Chano? No, o sea, mal. O sea, no. ¿Por qué mal? No, estoy bien, pero no. No es pareja, digamos. ¿Te gustaría enamorarte? Sí. Gracias, ¿eh? Sí, el conocimiento, o sea, cada vez que cuanto más leo, o sea, menos creo. Bueno, chicos, se presentaron después aquí en el escenario principal, Fiesta de la Primavera, Villa Carlos Paz. Sí, hermoso el lugar, la gente, todo buenísimo. Muy contentos. Bueno, cuéntenme un poquito cómo se vivió esta experiencia. Como todos los shows nuestros, disfrutando mucho. No, la verdad que quiero decir, destacar, más allá de los shows nuestros, que esta primavera así multitudinaria de jóvenes, ¿no? De chicos de menos de 20 años. Para nosotros hace mucho tiempo que no tocamos para tanta gente joven, ¿no? Recién hablábamos de chicos de 14, 15 años, hasta gente de 60 años bailando. Sí, totalmente. Nosotros somos multigeneracionales, o sea, como que venimos pasando muchas generaciones, pero es lindo pasar con los chicos así el día de la primavera y que, bueno, en una noche tan linda como esta. ¿Cómo sigue esto, chicos? Carlos Paz, digo, tantas veces. La primera vez que venimos tocamos en plástico y había 24 personas había. Es verdad. Y aparte hace mil años. Y se fundió el micro. Se fundió el micro en la bajada, ahí bajamos. Llegamos de pedo. ¿No? Arrancamos muy de abajo nosotros, acá, sobre todo en Carlos Paz. Pero vinimos muchas veces y muchas fiestas de la primavera. Me acuerdo una vez con Pipo Chipolati. Hicimos muchos shows del día de la primavera acá, por lo menos 4. Y nada, obviamente Córdoba siempre es un fiestón. Y bueno, estuvo Rolo, estuvimos con Maxi Truso hace un rato. Está bueno también el apoyo a bandas locales y todas las bandas que tocaron a la tarde. Más allá de las bandas grandes que vienen a la noche, el apoyo a bandas. Además que FM Córdoba apoya mucho lo que es el rock nacional. Entonces es como todo lindo. Además de la premisa de no escabiar para venir, que hace que haya paz y tranquilidad. Y pienso que los pibes ya son mucho más piola de lo que éramos nosotros y entienden el mensaje perfecto. Vi chicos y chicas de 14, 15 años tomando mate, me pareció alucinante. ¿Qué opinan de esta primavera sin alcohol, que todos los años se lleva adelante sin alcohol? Lo que dijo él recién. Nos costó un huevo recital, pero bueno. A nosotros también. A los borrachinos. A nosotros también nos sacaron el alcohol.
Es verdad, nosotros no tenemos alcohol tampoco. ¿Cuántos años arriba del escenario? 32 cumplimos el 13 de septiembre, 32 años, 13 de septiembre. ¿Y lo siguen viviendo de la misma manera? Sí, algunos por ahí no pueden caminar bien y algunos no hablan ya bien, pero igual lo vivimos de la misma forma. Que te iba a preguntar eso, ¿qué se siente que viejitos como nosotros cantemos los temas y pendejos canten los temas también? ¿Sos? Llegar a la juventud para nosotros es alucinante. Y a los viejos también. No nos imaginábamos, porque es normal que la gente de tu generación le guste, pero inclusive nos pasa en México, en Chile, en Perú, en otros países, que viene gente muy pequeña a vernos, y eso, la verdad, como decía Alberto Castillo, para nosotros es un baño de juvencia. Cucho está medio distraído. Cucho, todo para vos. Ahí, acá está vos. Por favor, yo soy tímido, no conozco las cámaras. ¿Cómo te sentiste ante esta multitud, no? Muy bien, muy bien. Aparte, lo que a uno, cuando sale a tocar, lo que nos motiva es, por ahí que son gente nueva, son chicos, ¿no? Nuevas generaciones, y eso se va, es como que tenés que convencerlos, conmoverlos, ¿no? Por más que lo escuchaba el padre, lo escucharon ellos cuando eran chicos, hay que volver a salir a jugar el partido, ¿no? Entonces eso es lo lindo. Y más allá, una masa de público increíble, ¿no? Con la radio, el evento este muy grande, y Carlos Paz, un lugar que amamos, que veníamos antes de tener la banda. ¿Sienten hoy que hay mucha competencia ante eso? ¿Se hace difícil por la gran cantidad de bandas que tienen? Mirá, yo con respecto a eso, para mí, si haces algo original, va a perdurar. O sea, la ola viene con todo. Van a haber 10.000 bandas nuevas como nosotros nos fuimos en el 90. Es normal que suceda. Ahora, cuando el callo está bien formado, vuelve a salir de nuevo. Entonces va a quedar ese islote, ¿entendés? Como una parte que vos dejaste un legado a la música. Y hay bandas que aparecen y se van al año, ¿no? Sí, sí. Hoy hay mucha posibilidad de grabar un disco en tu casa, lo haces vos mismo, pero hay talentos increíbles también, ¿no? Vivimos muchas épocas distintas y supimos como un poco adaptarnos y sobrevivir digamos, a las distintas. O sea, digitales. Claro, pasamos por todo. Lo bueno, pero es fue re lindo, la verdad que sí. Fue lindo. Nosotros porque también fuimos en un momento nuevo. A ver, si usted tiene que decir, ¿qué ritmo se caracterizan ustedes? ¿Qué dicen? De todo, ¿no? Justo los decadentes. Tutti frutti. Mirá, chingui, chingui. Yo te voy a decir dos cosas muy importantes lo que nos pasó en nuestra historia. Haber tocado cumbia cuando nadie la tocaba, que era lo menos de lo menos, hoy lo bailan todos. Lo cheto, lo bueno. Y tocar cuarteto cuando nadie lo hacía. O sea, en el rock estaba muy mal visto. En eso nos podemos dar el gusto de ser los primeros. ¿Cómo? Y ahora nos vamos a México. No, estamos ahora. Perdón, no. Es que les quiero anunciar ahora que estamos estrenando nuestro MTV Unplugged. Lo grabamos a finales de mayo, pero sale ahora a principios de octubre, así que el 4 de octubre. El 4 de octubre va a estar por MTV, claro. Y luego por todas las plataformas digitales, o sea que lo van a poder escuchar tanto en las plataformas digitales que se utilizan ahora para escuchar música, como también en y YouTube y eso. Y también sale físico, CD, DVD, sale también, y así que nuestro físico va a estar en México, y en Chile va a estar un mes casi. Gracias, chicos.